Comentar que, o sigui, d'entrada, des de Metro Muster tenim un vincle molt especial amb aquest festival i col·laborem d'alguna forma o altra des de la primera edició, és a dir, que sentimentalment estem molt units al BCCN i no podia faltar doncs, una performance aquest any d'aquest experiment que estem fent, que és un, doncs, explorar noves vies narratives. No? Sí, esto es un work in progress de Idrissa, porque desde el principio de trabajar con la anterior película Ciudad Muerta, nos gusta trabajar desde el principio compartiendo el proyecto y abriéndolo, ¿no? Es lo que llamamos el código abierto. Entonces, a medida que vamos investigando y vamos descubriendo y guionizando, digamos, el documental, también lo vamos mostrando, ¿no? Y es una manera también de intervenir en la propia historia del documental. Tuvimos clases de lo de audiovisual, nos enseñaron cómo utilizar los programas de audio, de vídeo y todo eso. Y pues a base de eso, aprendiendo todo juntos, hemos podido hacer la performance que hemos hecho hoy. He visto a gente emocionada y bueno, creo que los cuatro nos juntamos por una causa social que era el tema de las personas refugiadas y ahora volver a hablar de un tema muy parecido como es el de Idrissa, yo creo que ha sido impresionante a nivel personal. Sí, además desde una plataforma que tiene tanto, bueno, en este ámbito como es Metro Muster, poder haber trabajado con ellos nos ha aportado como jóvenes utilizar una serie de herramientas para encararlas hacia el activismo y también darnos la oportunidad, ¿no? De que personas inexpertas en este campo pues, pudiéramos explicar la historia de Idrissa, y igual que Idrissa, la de muchas personas que se encuentran en situaciones similares o que incluso no llegan a pisar tierra firme.